O el último coche, Trident, que creo que está obviamente subvencionado por Haas F1, tío. Sí. Pero vamos a elegir Trident, el último equipo de la. Bueno, que seguramente haya sesiones. Sesiones, muchas más sesiones en este Gran Premio. No sé si se me estará escuchando. Porque cuando conecto la consola, pues bueno, pero al menos queda un vídeo elegante. Cuando conecto la consola. Hola, bienvenidos. Oh. Bueno, vamos a ver. Ya tengo el mando cargado, por fin, macho. Llevaba sin jugar a la PS4 un tiempo porque estoy con la Xbox. Vale, bienvenidos al campeonato de Fórmula 2 de la FIA. Vamos con el Trident, ahora sí, a volar. Coche bastante elegante y bonito. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh! Me orgasmeo con los monoplazas de carreras, lo sé. Es algo innato aquí, chavalito. Vale, vamos a ello. Abrimos DRS. Primera vuelta. Dios, qué bonito, tío. Qué bonito, tío. Ah, y es de día otra vez. ¡Ay, qué perra! De día. Se hizo de día, se hizo de día. Sí, son del campeonato 2018. Sí. Guau, pero qué buenos coches tiene la F2, tío. Fua. No, me estoy enamorando de los coches de la F2, tío. Muchísimo. Mira que los de Fórmula 1 me tienen loco, pero los de la F2 me gustaban más los GP2, tenían un diseño mucho más estético, pero bueno. Pero estos son también bastante bonitos, ¿eh? Y no le sienta mal el halo, ¿eh? No, para ser el primer año que lo usaban, en 2018. No, no le sentaba mal, ¿no? Bueno, lo tuvieron que usar todos por normativa aquel año, Fórmula 1 y Fórmula 2. La IndyCar tardó un poquito más en ponerle el aeroscreen. Sí, creo que fue en 2019, un año más, tampoco hay mucha diferencia. Por temas que el automovilismo mundial tomó como precaución eso. Sí. Aeroscreen, halo, bueno. Y bueno, la NASCAR pues tiene las, si mal no recuerdo, las correas en las laterales y en la barra antihuelco. Pero eso también lo tenían los coches de rally y los de Dakar. Así que bueno, eso es algo normal. Y de hecho me hace gracia porque acabo de ver un vídeo ahora en Facebook de la NASCAR, European NASCAR, que andaban por la nieve, tío. ¿Qué cojones? ¿Cómo molan? ¿Cómo molan los coches de la NASCAR, tío? Hablando de eso, un día tengo que traer la NASCAR, que te lo tengo el juego de la NASCAR. Sí. Qué juegazo, tío. Es que qué puto juegazo. Vale. Pues nada, cortamos. Vamos a ver si se me escucha.